Zona Franca. Gracias por seguirnos y vernos en Zona Franca, el programa de debate, análisis y crítica política de diariopresencia.com. No se olvide, por favor, de enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico zonafranca2.0@gmail.com. Aparecerán en pantalla. Igualmente puede seguirme en Twitter, Morales Robert, es @MoralesRobert. Ahí me pueden seguir en Twitter. Pueden hacer comentarios, podemos interactuar en esos espacios. Pero mándenos sus comentarios a zonafranca2.0@gmail.com y tenga la seguridad que aquí lo vamos a comentar en este programa. Pues bien, en el municipio, o más bien en el Distrito 30, que comprende los municipios de Aguadulce, Las Chuapas, Moloacán, Izhuatlán y Nanchital, las cosas están muy complicadas, pero bastante complicadas. Y por darles una referencia, el día de ayer miércoles en la tarde, los precandidatos que se registraron en el Partido Revolucionario Institucional de manera oficial, pues fueron convocados ayer mismo allá en la capital del estado, al edificio del PRI, para tener una reunión y prácticamente pues darles una orden. Les dijeron que el candidato para el municipio de Las Chuapas va a ser Renato Tronco, les guste o no les guste. Esto a pesar de que en Las Chuapas uno de los precandidatos, Sergio Guzmán Pérez, pues tiene bastante arrastre, demostró bastante fuerza política en algunos eventos que llevó a cabo. Sin embargo, eso no importa, hay acuerdos de hacer una coalición, acuerdos que ya tenían mucho tiempo, que no tienen el consenso de los priistas y que finalmente parecen que van a concretar. Y no es solamente para Las Chuapas, es para todo el Distrito 30. Por esa misma razón, en el municipio de Aguadulce, los dos principales candidatos, que es el dirigente de la sección 22 y el secretario del ayuntamiento del gobierno de Vicente Escalante, Edgar Murrieta, tampoco se define. Ahí nuestro corresponsal nos está comentando que podría ser en 5 días, según versiones que hay en el PRI, pero hay mucha tensión. En Moloacán, pues también las cosas están que arden, porque allá el dirigente de la sección 16 pretendía también poner un candidato. Es la organización obrera que tiene mayor fuerza y mayor presencia en ese municipio. Y en Izhuatlán, pues habrá que ver qué pasa con Fabiola, que era la joven priista que se perfilaba como la candidata del PRI en aquel municipio. Pues realmente es una situación muy complicada y pues habrá que esperar. Nos comentan que Sergio Guzmán, uno de los más fuertes candidatos por el PRI para el municipio de Las Chuapas, pues que rechazó el ofrecimiento de aceptar una candidatura, ir en fórmula con Renato Tronco, y creo que las razones de Sergio Guzmán fue porque él sabe que Renato Tronco puede perder la alcaldía allá en Las Chuapas. Sí, lo que pasa es que el ofrecimiento a Sergio Guzmán para ser síndico en el ayuntamiento de Las Chuapas, pues corre el riesgo de que si pierde el candidato a la presidencia, el síndico ya no quedaría en el próximo cabildo. Entrarían los regidores o los candidatos a regidores que ocupen los primeros espacios en el orden de prelación en que se encuentren. Bueno, el problema, tú lo acabas de describir así puntualmente, Roberto, estamos viendo un problema de inestabilidad política en todo el Distrito 30. A excepción de Nanchital, donde el candidato Alfredo Yuen, de la corriente de Ramón Hernández Toledo, el líder petrolero de Nanchital, es el único caso de candidatura estable y sin conflicto. Sí, el PRI tiene un problema mayúsculo en todos estos municipios. Cuando vemos que Aguadulce, los petroleros de Daniel Martínez dicen vamos a buscar la candidatura, Edgar Murrieta del grupo de Vicente Escalante, el actual alcalde de Aguadulce, sigue en ese jaloneo, en el regateo tan intenso que se trae. Vemos el caso de Las Chuapas. Yo creo que allá, gane o pierda la candidatura de Renato Tronco, va a haber conflicto, porque no se va a dejar, va a ser un cacique prácticamente pulverizado, sin fuerza, sin influencia, y sobre todo con el amago de que le pueden aplicar la ley
por el crimen del exregidor Alfredo Pérez Juárez. Pero volteamos a ver a Ixhuatlán, donde Fabiola González es combatida por su tío Noé González. Ya habíamos en algunos programas anteriores abordado esta situación. O sea, el PRI no puede definir, y no lo puede definir porque esta mala costumbre que tiene Fidel Herrera de prometerle a todo mundo, como dicen, pues prometer no empobrece, ¿no? Y en política, pues no empobrece, pero sí envilece. Desgraciadamente, lo que hizo de prometerle a mucha gente que iban a ser sucesores de él, hoy le generó una candidatura muy cuarteada, muy fisurada a Javier Duarte. ¿Qué sucede en estos municipios? A todos les dijo que ellos eran la siguiente corriente, la siguiente propuesta, el siguiente proyecto político del PRI. Y lo que hoy vemos es que se lo reclaman los petroleros en Agua Dulce. En Agua Dulce el problema es más complejo todavía de lo que parece, porque los petroleros conflictuados con Edgar Murrieta, ¿a dónde nos van a llevar? A un debilitamiento del PRI, y el PRI se va a enfrentar a Alejandro Torruco del PAN, que tiene un potencial en votos y una intención de voto tremenda, que ha logrado algo insólito. Se postula en la ocasión anterior por un partido prácticamente inexistente y levanta 4,000 votos, y con 2,000 más hubiera podido alcanzar la alcaldía de Agua Dulce, el caso de Alejandro Torruco. Y el exalcalde Raúl Delgado Montalvo, que fue alcalde por el PRD, acaba de ser postulado nuevamente por el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, el PRI prácticamente va a ser la oposición a la hora de la elección. Va muy mal en Agua Dulce, y el caso de las Chuapas, yo creo que si Sergio Guzmán no cede, está liquidado el PRI. El liderazgo de Fidel Herrera Beltrán en estos municipios de este distrito realmente anda por los suelos, ¿sí? Anda por los suelos porque Fidel Herrera Beltrán en este caso ha denigrado a los priistas de estos distritos. Realmente se ve o se observa, Mucio, que lo están siguiendo por los compromisos políticos de obtener un cargo, de obtener una alcaldía, de obtener regidurías. Son los que realmente hacen olas a favor de Fidel Herrera Beltrán. Pero la base priista en estos distritos está muy ofendida con el gobernador. ¿Por qué? Porque Renato Tronco ofendió a la figura del gobernador, lo ofendió como priista, lo ofendió como gobernador, ofendió a la primera dama del estado, grabó a mucha gente y la exhibió, ¿sí? Actuó con espionaje, difamó. Está acusado de haber asesinado intelectualmente a su regidor, Alfredo Pérez Juárez, y agravió a mucha gente. De hecho, por regresarme un poco en el caso de Sergio Guzmán Pérez, lo ha agraviado en lo personal, le ha causado problemas familiares muy graves, y ahora que lo quieran obligar a participar como candidato a síndico en una planilla donde vaya Renato Tronco, es una burla, es una infamia realmente. Entonces, en ese sentido, créeme que es poco lo que puede esperar Fidel Herrera Beltrán y sobre todo Javier Duarte de Ochoa en estos municipios. Le están dando largas al asunto y, caray, pues ya los tiempos se están cerrando, Mucio, y no se le ven muy buenos presagios. Así es. Pero así son las cosas en Veracruz y así se están presentando las cosas en el distrito rural de Coatzacoalcos, que es el distrito 30. Muchas gracias por seguirnos en Zona Franca. Vamos al último segmento. Zona Franca.